La Universidad Cooperativa Campus Pasto avanza en el proyecto de mejora de infraestructura. Este proyecto es la ampliación de la Universidad Cooperativa Campus Pasto. Incluye la construcción de locales comerciales, plazoletas y un nuevo ingreso. El proyecto como tal está concebido para tener un mejor aspecto arquitectónico, mucho más amigable con el medio ambiente. En la parte arquitectónica tiene muchos espacios de jardines, plazoletas, amplios espacios para los estudiantes. Igualmente el cambio sustancial en el ingreso, ya que tiene unos acabados arquitectónicos en vidrios, en concretos, acabados como más rústicos, pero son como lo nuevo en la ciudad de Pasto. Este proyecto tiene dos etapas, las cuales están en ejecución, con importantes componentes, entre ellos el ambiental. Como tal, el proyecto está proyectado para dos etapas. La primera etapa corresponde a 1.350 millones y la segunda etapa ya es de 500 millones. El proyecto se concibió en la parte de la parte arquitectónica, mejorar los aspectos del ingreso a la universidad. Sí tiene una parte mucho más amigable con el medio ambiente, en la cual se van a encontrar jardines, muros verdes. En el mes de septiembre se prevé culminar la primera etapa del proyecto para continuar con la programación de la segunda fase. En este momento estamos en la ejecución de la primera etapa, correspondiente a 8 meses en obra, y se encuentra ya en programación la segunda fase. La Universidad Cooperativa Campus Pasto continúa construyendo espacios para experimentar, soñar y aprender.